Con este tema representamos lo que es la Comuna 13. En noviembre de 2021, un nuevo sueño se hizo realidad. Sembrar cultivos hidropónicos en las terrazas de la Comuna 13 de Medellín para producir 5 toneladas de alimentos que beneficiarán nutricionalmente a más de 310 niños y niñas de la comunidad. Así, en esas terrazas de la Comuna 13, en donde alguna vez la violencia y el dolor fueron protagonistas, esta vez ganó la vida y la esperanza. Hoy, Sombatá tiene la fortuna de contar con aliados que también han entendido y se han sumado. Empresas como Grupo Éxito y su fundación han dicho sí, y a partir de allí, otras empresas se han sumado, han confiado y han iniciado una nueva transformación. Te evocamos ante esas sonrisas anheladas que despertamos. Y cuando vemos esos abrazos soñados que estremecen. Te sentimos en cada impulso a una nueva vida que inicia a plenitud. En momentos donde el amor puede con todo y la solidaridad vuelve a triunfar. Te vemos con este brillo. Te escuchamos en estas risas. Te abrazamos hasta el cielo, donde nos elevamos por nuestra gran meta de lograr cero desnutrición infantil en Colombia. Cada vez que un niño o niña inspiran tus palabras, tus gestos y tus acciones, nos permites cumplir años nutriendo vidas. Gracias. Colombia se comprometió y ya por ley está que en los próximos 4 años debe sembrar 180 millones de árboles. Y dijimos, vamos a sembrar 1 millón de árboles nativos al año. Pero en el camino nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos construido nos íbamos a quedar siempre corticos. Y uno tiene sueños y uno dice, ay, qué rico esta novia. Y se nos apareció Grupo Éxito. Ricardo, ¿se te apareció la novia? A nosotros nos apareció el novio. El Grupo Éxito tiene esa capacidad de hacer esto verdaderamente masivo. Nosotros como clientes y como ciudadanos tenemos un compromiso con el medio ambiente. Las pequeñas acciones como esta generan grandes cambios y permitirán que niños y niñas como yo tengan un futuro en un planeta más verde que disfrutar. En Grupo Éxito nos mueve la esperanza, el optimismo y el deseo de hacer parte de los sueños de millones de colombianas y colombianos. Creemos en ese gran poder de construir país juntos. Nos mueve soñar con un país solidario, responsable, transparente, de relaciones duraderas, en el que nos cuidemos entre todas y todos y cuidemos al planeta. Por eso declaramos nuestro propósito superior de cara al futuro. Nutrimos de oportunidades a Colombia. Más que una frase, esto es un compromiso con la niñez colombiana, que merece tener la oportunidad de crecer con cero desnutrición crónica, con el origen y los campesinos y campesinas que nos entregan lo mejor de nuestra tierra, con quienes se atreven a emprender y nos motivan con sus experiencias innovadoras. Es un compromiso con la protección del planeta, la biodiversidad y sus recursos naturales.
con nuestras colaboradoras y colaboradores en la generación de empleo digno y de calidad. La equidad de género, la diversidad y la inclusión. Con un negocio moderno que crea nuevas experiencias para nuestros clientes. Es un compromiso con esas comunidades y municipios afectados por la pobreza y la violencia, para que encuentren en sus proyectos productivos una opción de futuro. Con los accionistas y la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Es un compromiso con el país que nos vio nacer y crecer, con nuestros valores inquebrantables y con el anhelo de levantarnos cada día para servir con amor a Colombia y su gente. Como ves, nutrimos de oportunidades a Colombia es mucho más que cinco palabras. Es un propósito superior para nutrirlo y, por supuesto, cumplirlo. Bienvenidos todas y todos a Nutrir de Oportunidades a Colombia. Grupo Éxito. En tiempos anteriores, la gran mayoría de las familias que producíamos el café nos tocó salir por causa de la violencia. Estamos viviendo un momento de retorno, de posesión nuevamente de nuestro territorio por medio de este cultivo que nos genera a nosotros paz, que mejora la calidad de vida de todos los habitantes de esta región. Yo, como administrador de la central de beneficio, percibo ya este lugar muy diferente. Se nota ya la tranquilidad, el desarrollo, el progreso a través del café. Esta central de beneficio nació como una alternativa de mejora para la calidad de vida de los productores. Hablamos de 374 familias inicialmente del proyecto de la asociación APROCAP. Y la cooperativa de caficultores brinda a todos estos grupos asociativos capacitaciones, reuniones, todo lo que es el proceso educativo. Para nosotros ha sido muy importante en este momento contar que nuestro producto se está distribuyendo en las principales cadenas de mercado del país, como es El Éxito. Nos ha traído un impacto muy positivo para todas las familias que dependemos del cultivo o de la producción del café. Y es un café que trae un aroma de paz, un café que trae nuevas oportunidades y que por medio de Grupo Éxito estamos haciendo que llegue a sus casas de familia y a sus amigos.
tengo dos hijos, sé que para ellos fue muy triste ver que me quedaba sin mi trabajo. Gracias a Dios hubo una luz de esperanza cuando nos dijeron que Grupo Éxito nos iba a llamar. A muchos, no solamente a mí, sino a muchos de mis compañeros. Estamos felices por esta oportunidad. Este nuevo comienzo con el Éxito representa para mí una gran oportunidad laboral. Guarde la pastel. Muy buenos días, señoras y señores accionistas de Almacenes Éxito S.A. Nos complace darles la bienvenida a la sesión ordinaria presencial de la Asamblea General de Accionistas. Los invito a iniciar con el himno nacional. Informamos que por tratarse de un hecho noticioso, la compañía podrá capturar directamente o a través de terceros imágenes y videos que podrían ser divulgados a través de cualquier medio, incluyendo su transmisión vía streaming y en el sitio web corporativo. Nuestra política de privacidad de datos puede ser consultada en el sitio web y sobre el manejo de sus datos personales puede escribirnos al correo electrónico protección.datos@grupo-almedio-exito.com, tal como aparece en la pantalla. Saludamos a los miembros de la Junta Directiva que nos acompañan de manera presencial. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Philippe Alarcón y Bernard Petit. Y también a quienes nos acompañan de manera virtual, Christophe José Hidalgo, Guillaume Michelot, Rafael Rusowski y Felipe Ayerbe Muñoz. Asimismo, saludamos a los directivos de la compañía que presiden esta asamblea, Carlos Mario Giraldo Moreno, presidente del Grupo Éxito y quien, conforme al artículo 25 de los estatutos sociales, preside la presente reunión,
y a Claudia Campillo Velázquez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y secretaria general, y quien a su vez actúa como secretaria de la presente reunión. Saludamos igualmente a los directivos y a la auditora interna que nos acompañan en este recinto. A continuación, Carlos Mario Giraldo Moreno preside y dirige la Asamblea. Carlos Mario. Gracias, Claudia. Quiero primero darle un saludo a todos los accionistas del Grupo Éxito aquí presentes y a las demás personas que nos acompañan y que han contribuido a organizar este evento. Es muy grato estar de nuevo con ustedes y poder compartir con ustedes los avances de los resultados de la compañía, de los distintos proyectos, tanto en lo financiero como en los temas de sostenibilidad ambiental y social. Doy paso a Claudia Campillo para que en su calidad de secretaria de la Asamblea explique cuál será la dinámica para las intervenciones durante el desarrollo de la reunión. Apreciados accionistas. Con el fin de propiciar un diálogo abierto y equitativo entre los señores y las señoras accionistas y la compañía, y en atención al principio de transparencia que rige su actuar, me permito informar que podrán intervenir presencialmente, solicitando el uso de la palabra con el fin de que se les suministre un micrófono, o a través de un chat de WhatsApp que tendrán habilitado durante el desarrollo de la reunión. Para acceder a este chat pueden escanear el código QR que encuentran en la escarapela que les fue entregada al ingresar a la presente reunión. En el evento en que las señoras y los señores accionistas que se vayan a retirar de la reunión de forma previa a su culminación, les agradecemos que por favor registren su retiro al momento de salir. Lo anterior a efectos de considerarlo en el quórum. El primer punto del orden del día corresponde a la verificación del quórum. Solicito a la secretaria que por favor verifique el quórum. Señor presidente, a las 9 de la mañana teníamos 1.260.321.653 acciones representadas, que equivalen a un 97.11%. del total de las acciones en circulación de la compañía. En total, en consideración, contamos con quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. El segundo punto del orden del día, tras haber verificado el quórum, corresponde a la lectura y aprobación del orden del día. Le solicito a la secretaria, por favor, proceda a dar la lectura al mismo. Señoras y señores accionistas, el orden del día propuesto es el siguiente. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, elección de comisionados para escrutinios y para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión. Cuarto, lectura del informe de gestión del presidente y la junta directiva del año 2022. Quinto, lectura del informe anual de gobierno corporativo del año 2022. Sexto, presentación de los estados financieros de propósito general, separados y consolidados, con corte al 31 de diciembre del 2022. Séptimo, lectura del dictamen del revisor fiscal a los estados financieros separados y consolidados, con corte al 31 de diciembre de 2022. Octavo, aprobación del informe de gestión del presidente y la junta directiva del año 2022, el informe anual de gobierno corporativo. Noveno, aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022. Décimo, elección de miembros de junta directiva para el periodo 2023-2025. Onceavo, fijación de honorarios de la junta directiva para el periodo 2023-2025. Doceavo, proposiciones. A, distribución de utilidades. B, donaciones. Y finalmente, intervenciones de los señores accionistas. Leído el orden del día, someto a votación de los accionistas la aprobación del orden del día. Pregunto si se aprueba. Pregunto si hay algún voto en contra o en blanco. Siendo así, queda aprobado por unanimidad. El siguiente punto del orden del día
consiste en la elección de comisionados para escrutinios y para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión. Me permito proponer el nombramiento de la señora Marcela Camargo Ortiz y del señor Gonzalo Orrego Vélez como comisionados de la Asamblea para escrutinios, así como para la revisión y aprobación y firma del acta de la presente reunión. Pregunto si se aprueba esta proposición de los comisionados. Le pregunto a los accionistas si la aprobamos. Pregunto si hay algún voto en blanco o alguna abstención o algún voto en contra, perdón. Queda aprobado por unanimidad. El siguiente punto del orden del día consiste en la lectura del informe de gestión del presidente y de la junta directiva correspondiente al 2022. Señoras y señores accionistas, la versión completa del informe de gestión fue puesta a su disposición desde el 27 de febrero a través de nuestro sitio web. A continuación, el presidente de la compañía hará una presentación complementaria a dicho informe, destacando algunos de los aspectos de mayor relevancia. Comienzo entonces por comentar un poco en dónde vamos en el proceso de inscripción en ADRs y en BDRs de acciones de la compañía para que las acciones queden inscritas, listadas en tres mercados: el mercado de Nueva York, el mercado de Brasil y el mercado colombiano, donde está efectivamente registrada en este momento. Lo primero es que partimos de una base, y es que el grupo Pau de Azúcar es actualmente el accionista con el 96.5% controlante de la compañía. Ha tomado la decisión de repartir el 83% de las acciones de la compañía entre sus propios accionistas, entre los accionistas de Pau de Azúcar. Eso significa que hará una reducción de capital y hará un aporte en especie a sus accionistas proporcional a la participación que esos accionistas tengan en el capital de la compañía. Al final, esto generará un importante aumento en la liquidez de la acción de la compañía, que pasará de tener una liquidez actual cercana al 3.5% a tener una liquidez cercana al 53% repartida entre los tres mercados de acuerdo con las decisiones que tomen los accionistas. Esto tiene el potencial de incrementar igualmente la base de accionistas de la compañía en unos 50.000 accionistas, generando, por supuesto, un flotante importante. Al final quedará una participación accionaria en donde el grupo Casino, que recibe acciones como accionista que es de Pau de Azúcar, tendrá el 34% de las acciones del éxito. El grupo Pau de Azúcar retendrá un 13% porque no reparte la totalidad de su 96.5, retiene un 13%, y el otro 53 estará entre muchos accionistas, más de 50.000, incluidos los actuales accionistas del éxito, en esa participación que tienen distinto al controlante del 3.5%. Esto tiene un potencial de desbloquear, de darle visibilidad al valor de la compañía al tener muchos inversionistas nacionales, institucionales, personas individuales e internacionales, la posibilidad de transar ampliamente en un mercado líquido con las acciones de la organización. Al final, la acción del éxito quedaría registrada en los mercados de Estados Unidos, Brasil y de Colombia.
Quisiera contarles en dónde vamos dentro de este proceso. Lo primero es que en septiembre 5 del año pasado, la Junta Directiva de El Éxito anunció la autorización para iniciar los trámites necesarios para la inscripción en el mercado de valores de Brasil y en el mercado de valores de los Estados Unidos. En octubre 25 se aprobó por parte de esta Asamblea de Accionistas la reducción del valor nominal de la compañía para hacer, llamémoslo así, y un incremento del número de acciones de la compañía de 1 a 3, lo que se llama un split, donde se reduce el valor nominal, se incrementa el número de acciones y al final el accionista mantiene el mismo valor de su inversión y la misma participación dentro del capital de la compañía. Esto se hizo en octubre 25. Desde ese momento, cuando empezó a cotizar con el nuevo valor nominal, la acción de la compañía ha tenido una reacción bastante positiva y en lo que va de este año, la acción del Éxito se ha valorizado en un 21.7% hasta 4.138 pesos, cuando el Colcap, el índice de la Bolsa de Colombia, ha retrocedido aproximadamente un 12%. La tercera etapa fue la preparación de toda la documentación legal, financiera, económica para iniciar el listamiento en los mercados de Brasil y de Estados Unidos ante la SEC americana y ante la CVM brasilera. Comenzamos el proceso de listamiento, se hizo el primer depósito de la inversión, de la información en Brasil a finales de diciembre del año pasado y en Estados Unidos a finales de enero de este año. La cuarta etapa es, por supuesto, las aprobaciones respectivas de las autoridades de Brasil y de Estados Unidos que se esperaría, si no hay ninguna petición especial no prevista de información o alguna objeción que pudiera estar para los meses de abril o mayo de este año, a más tardar o principios de junio, e igualmente se dieron las decisiones corporativas de los órganos de decisión del Grupo Pão de Açúcar para autorizar esta reducción de capital. Igualmente, la notificación a los acreedores del Grupo Pão de Açúcar para darles un periodo dentro del cual se podrían oponer a la operación, cosa que hasta el momento pues, no ha sucedido y se esperaría que pase sin mayor traumatismo. Al final, el cierre de la transacción debería estar hacia final del primer semestre y, por supuesto, con antelación estaríamos informándole al mercado las distintas circunstancias y las fechas a partir de las cuales comiencen a transarse también los ADRs y los BDRs de la organización. Pasando ya al año y a la operación, fue un año muy satisfactorio, un año en el que las ventas de la organización crecieron de una manera muy importante, en cerca del 22% y el EBITDA un poco más del 8%, en donde las ventas de comercio electrónico pesaron el 9.6% en los tres países y el 12% en Colombia. El margen EBITDA fue del 8.1% y los formatos innovadores WOW, Fresh Market, Surtimayorista, ya representaron el 40% de las ventas consolidadas de la organización en Colombia. En Colombia, el país, las ventas en Colombia, la actividad económica representó el 74% de todos los ingresos operacionales del Grupo Éxito e hicimos un gran esfuerzo ante un ambiente inflacionario muy complejo
por hacer el menor traslado posible de precios al consumidor. En el caso del Grupo Éxito, nuestros precios a nuestros clientes, al consumidor, crecieron 7.7 puntos por debajo de la inflación de alimentos del país, lo que obviamente generó la obligación de trabajar en otras áreas que pudieran compensar el margen comercial de la compañía. Uruguay tuvo unos resultados muy sólidos, continúa desarrollando el modelo de disco y de devoto Fresh Market. El 53% de las ventas de la compañía ya lo representan. Tiene un reto de crecer la participación de las ventas omnicanal, las ventas en línea, las ventas por comercio electrónico, y continúa un proceso de expansión a través de la posible adquisición de autoservicios independientes en Montevideo y en la Costa del Este para convertirlos a las marcas que allí tenemos. En Argentina, en medio de una situación muy difícil de país, nuestra participación se mantuvo, nuestras ventas crecieron por encima de la inflación del país, nuestro negocio inmobiliario de centros comerciales mantuvo una ocupación muy positiva, cercana al 93%, y logramos lanzar allí el formato mayorista, tomado un poco de la experiencia tan positiva que hemos tenido en Colombia. Abrimos 10 almacenes en el año y estos ya representan cerca del 12% de las ventas en Uruguay. Cuando hablamos del comercio electrónico y directo, como lo mencionaba, ya representa el 12%, aproximadamente el 15% en productos de no alimentos, electrónica, ropa en su conjunto, y el 10.5% en productos de alimentos. Esta es una participación bastante importante a nivel regional. Se compara positivamente con los mejores jugadores del comercio de toda América, incluidos los jugadores norteamericanos. Vendimos cerca de 1.7 billones de pesos colombianos por estas distintas alternativas, sea nuestras aplicaciones, sea el WhatsApp o el comercio electrónico o el marketplace, o las ventas hechas en los catálogos digitales que se encuentran hacia el interior de los almacenes. La entrega a domicilio es una estrategia muy importante. Se consolida en el mundo entero, especialmente en alimentos. Y nosotros tenemos una combinación entre las entregas que hacemos directamente a través de nuestros propios servicios y carros y la que hacemos a través de nuestro aliado de última milla. En total, hicimos 13.3 millones de entregas. Si se pudiera hablar de un promedio, es como una entrega a domicilio por cada 4 colombianos. Y la participación de mercado que tenemos en lo que es el comercio electrónico de alimentos es más de la mitad del mercado y se ha venido consolidando en las principales ciudades del país. Muy importante para nosotros el tráfico en línea de nuestros clientes, 172 millones de visitas, las descargas de nuestras aplicaciones, 1.6 millones de descargas, y la participación del servicio compra y recoge, es decir, comprar a través del comercio electrónico o de las aplicaciones o WhatsApp, por ejemplo, y recoger en los almacenes, lo que es muy positivo y muy favorable para los clientes, que ya participa el 28% del total de estas ventas. Quiero hacer referencia a los formatos innovadores. El primero, el Éxito Wow. Ya 30 de los almacenes más importantes de la compañía están reconvertidos en este formato de innovación. Está identificado a nivel mundial como uno de los pocos e importantes formatos de innovación en el hipermercado que buscan generar experiencia en los clientes, manteniendo, sin embargo, un ancla en la percepción de precio, especialmente en un portafolio
de cerca de 700 productos que llamamos de precio insuperable y que garantizan el precio más bajo del mercado. El éxito WOW creció, este formato primero ya representa el 34% de las ventas de la marca Éxito. En segundo lugar, creció sus ventas el 34.2% y tuvimos 11 aperturas de WOW durante el año. Como ustedes pueden ver, es un formato con una propuesta muy sólida en los productos frescos, en la comida para consumir dentro de los almacenes, en las propuestas de salud y belleza, en la ropa, que es tan importante en el ADN de esta compañía, de la cual el 50% ya son las marcas propias de la organización, y en la electrónica, entre otros muchos. Vamos a mostrar un corto video de una de las últimas aperturas de WOW Éxito que hicimos en la ciudad de Cali, en este caso. Pasamos a Carulla. Carulla tiene un gran reto y es estar innovando permanentemente. Es estar trayendo lo mejor del mundo a disposición de nuestros clientes. Es estarse comparando con los mejores referentes de otros lugares del planeta. Es estar moviendo la vara de calidad, de frescura, de sostenibilidad hacia arriba de manera permanente. Por eso hace muchos años se lanzó el Fresh Market y ya las tiendas que tienen la propuesta Fresh Market representan cerca del 60% de las ventas de Carulla. Carulla es la marca con mejores márgenes de la organización y con mayor participación de ventas por comercio electrónico y directamente a domicilio. Son cerca del 19% de las ventas de Carulla. Carulla es también el Fresh Market, el primer formato, no solamente en Colombia, sino en América Latina, certificado como carbono neutro. Quiere decir que genera muy pocas emisiones y las emisiones que genera las compensa. Y las compensa a través de aportes a Banco 2 para que estos aportes sirvan para sostener bosques tropicales en familias propietarias de estos bosques tropicales en Colombia. Esta certificación es dada por el Icontec en Colombia. Carulla fue calificada por el Instituto Británico de Distribución de Alimentos como una de las 5 tiendas en el mundo, con otras de Singapur, de Estados Unidos, de Corea, que deben ser visitadas en el formato de premium en el mundo entero. Carulla es productos orgánicos. Es un formato para cuyo cliente todos los temas de sostenibilidad son muy importantes y aspira a ser el primer formato en Colombia que en las cajas registradoras en unos meses esté libre de bolsa plástica, que es un objetivo muy importante. Veamos un poco una de las últimas aperturas de Fresh Market de Carulla que tuvimos en el 2022. Música.
consorcio mayorista es un formato nuevo para la compañía, nuevo me refiero, comenzó hace 5 años, pero de gran importancia estratégica. Nos permite competir en un mercado que se ha desarrollado mucho en Colombia, que es el mercado de descuento. Competir de manera rentable desde el primer momento. Es un formato que, a pesar de su juventud, ya tiene un EBITDA superior al 6%. Tiene un costo de operación, el más bajo de cualquier formato en Colombia, de 10 puntos, muy parecido al que tienen los cash and carry o los mayoristas en Brasil, que son el referente más importante que hay actualmente. Tenemos 46 tiendas y hemos decidido hacer una expansión muy dinámica del surti mayorista. Son tiendas en promedio de unos 1.000 metros cuadrados, 1.500 referencias de producto, y este año debemos estar abriendo entre 25 y 28 tiendas surti mayorista, creciendo de manera importante su participación en las ventas. Hoy, el año pasado terminaron siendo el 5%, pero por supuesto vamos a hacer aproximadamente 25.000 metros cuadrados de nueva área de surti mayorista. Es interesante porque es un formato que tiene dos tipos de clientes. El cliente persona natural, que va a este almacén y que aprovecha unos precios supremamente competitivos, y el cliente profesional. Y el principal cliente profesional es la tienda de barrio. La tienda de barrio es un mercado muy importante en Colombia. En Colombia hay aún 260.000 tiendas de barrio, más o menos. Representan todavía más del 45% del mercado de consumo masivo, y lo que hemos decidido es hacer una alianza con las tiendas de barrio. Las tiendas de barrio están comprando en el surtimayorista, compran, por ejemplo, nuestra marca Econo, compran por unidades de 6, 7, 8 y, por supuesto, con un descuento de precio importante, productos básicos de alimentación, de cuidado personal y de aseo del hogar. El surtimayorista además lanzó una app, una solución digital, negocio a negocio, que se llama Mi Surti, que los tenderos de barrio pueden bajar, pueden utilizar en su celular y comprar directamente y hacer reabastecimiento automático de los productos que ofrece nuestro mercado mayorista. Ya tenemos cerca de 20.000 tenderos que están registrados en nuestra app, que nos parece algo con mucho futuro y que esperamos pueda vender cerca de 40 millones de dólares este año. O sea, algo realmente importante. Continuamos con los aliados, es decir, aquellos tenderos de barrio, cabecera de barrio, que son los más grandes, que tienen normalmente caja registradora y que hacen una propuesta de marca conjunta con algunas de nuestras marcas, normalmente con Super Inter y con Surtimax. Quiero darles también un poco un sabor de uno de los surtimayoristas para que vean la evolución del formato. No lo tengo acá, pero se los quedo debiendo. En todo caso, es una caja muy básica, con una estantería muy básica. En cada tipo de producto normalmente tenemos la marca líder en el país y una marca regional de bajo costo. Eso es lo que necesita ese cliente. La totalidad del inventario está dentro del almacén y tiene dos cosas fantásticas. Uno es el mostrador mayorista, que es, reproducimos una tienda de barrio dentro del almacén con un vendedor activo, y el tendero va y mira sus productos allá y compra mirando los productos como están exhibidos en la tienda de barrio. Y tenemos igualmente el club de comerciante, que es un club de fidelización dirigido a los tenderos de barrio. Esto que voy a hablar ahora es de las cosas que nos llena de satisfacción. En la ciudad de Cali se dio algo muy triste, y es los problemas de la 14, una cadena muy tradicional, absolutamente querida por los clientes en el Valle del Cauca, que fue crecida y fortalecida por la familia Cardona, tuvo problemas económicos y finalmente fue intervenida por el Estado.
dentro de las soluciones que se encontraron, nosotros tomamos 5 tiendas muy importantes en el Valle del Cauca, una en Tuluá, una en Jamundí, otra en Cartago, una en Palmira y otra en Cali, que se llama Valle del Lili. Todas suman una participación de mercado muy importante y complementan mucho la presencia que Éxito Carulla y Superinter ya tenían en el Valle del Cauca. Pero lo interesante además fue que se lograron preservar 800 empleos que se estaban perdiendo. Y lo otro, que hicimos todo un trabajo para registrar, para codificar los proveedores de la 14 que habían quedado con muchos problemas. Hemos codificado 120 nuevos proveedores del Valle del Cauca, muchos ya no solamente vendiendo en el Valle, sino vendiendo en el resto del país. Y la verdad creemos que es un círculo virtuoso, que es bueno para el negocio, es bueno para la sociedad y es bueno en este caso para una región tan importante como la del Valle del Cauca. Aquí sí creo que les tengo el video. Tengo dos hijos, sé que para ellos fue muy triste ver que me quedaba sin mi trabajo, sin mi trabajo. Gracias a Dios, una luz de esperanza cuando nos dijeron que Grupo Éxito nos iba a llamar, a muchos, no solamente a mí, sino a muchos de mis compañeros. Estamos felices por esta oportunidad. Este nuevo comienzo con el Éxito representa para mí una gran oportunidad laboral. ¡Guarde la pastel! Al tener esta dificultad que tuvo la 14, íbamos a desaparecer del mercado. El soporte que hemos recibido del Grupo Éxito ha sido definitivo. Creemos que sin él no hubiéramos podido salir adelante. Y ahí fue cuando llegó un ángel de la guarda, cuando Grupo Éxito nos da la noticia que nos codifica. Nosotros no podíamos de la dicha. Y creemos que es un aliado muy especial para materializar ese sueño que tenemos de lograr que esta mediana empresa del Valle del Cauca trascienda fronteras a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional. Gracias de todo corazón por recibirnos de esta forma tan especial, por darnos la oportunidad de servirles. Gracias a todo el Valle del Cauca por permitirnos abrir estos 5 almacenes, antes la 14 en Tuluá, Palmira, Valle del Lili, Jamundí y Cartago. Yo quiero hacer un homenaje a la 14, a don Jaime Cardona, a lo que ellos construyeron, a ese espíritu valluno, a ese espíritu de conexión con la gente y con la región. Y no podíamos ser inferiores a ese gran reto que nos ponía la historia. ¡Cumplimos! 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 Es muy emocionante, de verdad, ver este impacto en la región y este impacto en la gente, en los empleados de la 14 y en los proveedores de la 14. Quiero hablar ahora de los negocios complementarios de la organización. Los negocios que nos permiten monetizar la huella que tenemos de comercio y generar recursos e ingresos adicionales para el Grupo Éxito. Y comienzo por nuestro negocio de centros comerciales. Hoy creamos conjuntamente con el FIC un vehículo que se llama Viva Malls, que hoy tiene 32 centros comerciales, que es el principal operador de centros comerciales de Colombia. Los arrendatarios, nuestros socios comerciales en los centros comerciales, crecieron sus ventas el 26% el año pasado. El EBITDA fue de 220 mil millones de pesos, creciendo el 20%. Nivel de ocupación
muy parecido al que teníamos antes de la pandemia, del 96%, y 143 millones de visitantes en el año. Viene una época de expansión del negocio de centros comerciales. Comenzamos ya con la introducción de IKEA en Medellín. Vamos a hacer 20.000 metros cuadrados, 17.000 de IKEA, que abre en el 2024, todavía se demora un rato, pero además vamos a continuar con una solución de recreación que se suma a la que ya tenemos en la azotea del centro comercial. Esto hará de Viva Envigado el centro comercial número uno de Colombia, con 153 mil metros cuadrados de área arrendada. Puntos Colombia está empezando a cumplir ese sueño que teníamos de convertirlo realmente en una segunda moneda, en algo que la gente pueda utilizar ampliamente en el mercado. Ya tiene 6.2 millones de clientes frecuentes, son muchos más clientes, pero frecuentes es que utilizan sus puntos de manera regular. Tiene 162 marcas aliadas, es decir, marcas que hoy están comprando puntos para la emisión y para la redención y que entienden que ese ecosistema es muy valioso porque les permite generar, llamémoslo así, la potencia comercial de un programa tan atractivo como Puntos Colombia. Puntos Colombia es hoy, sin duda, el mercado líder de lealtad en Colombia y está empezando un programa nuevo que es lealtad como servicio, es decir, con las pequeñas y medianas compañías, una plataforma digital en donde esas compañías pueden utilizar los puntos y convertirlo en su propio programa de lealtad. Seguros Éxito sigue adelante, 415 mil usuarios de redención de microseguros. En nuestros viajes también, con una recuperación importante después de la pandemia, con un crecimiento del 73%, del 43% en las ventas, y el negocio de crédito con 2.1 millones de tarjetas activas a través de Tuya y de la tarjeta Éxito. Déjenme hablar de las iniciativas de sostenibilidad de su organización. Estamos entre los primeros retailers del mundo en el índice de sostenibilidad que tiene Standards & Poor's y en el anuario que saca Standards & Poor's. Continuamos con un foco grande desde los fundadores de la compañía y cada vez más importante en la nutrición de los niños de Colombia. La nutrición de los niños de Colombia se afectó mucho con la pandemia. La Fundación Éxito tuvo una participación muy protagónica en ese momento. El año pasado llegamos directa o indirectamente a través de otras fundaciones a 60 mil niños de los 550 mil niños que tienen desnutrición crónica en nuestro país, a un número muy amplio de departamentos y haciendo acciones tan importantes como las que hacemos en el Chocó, por ejemplo, a pesar de no tener almacén, o el que hacemos en La Guajira con la comunidad Wayú, con tantas dificultades en tema de nutrición de sus hijos. 21 mil millones invertidos provenientes de las goticas, provenientes del reciclaje de nuestro cartón, de 20 mil toneladas de cartón y provenientes del patrimonio de la Fundación Éxito. Como la lactancia es tan importante para la buena nutrición, es el acto de amor que más alimenta, promovimos de nuevo este año la Lactatón. Esta vez tuvo 13 millones de usuarios alcanzados por Twitter y miles y miles de fotografías publicadas por las madres lactando. Y un tema de transparencia bien importante, es decir, certificados de donación para todos los clientes que lo quieran por las goticas. Es la fundación que más certificados de donación hizo en el año 2022, 232 mil certificados de donación. La compra local es una de las mayores contribuciones que esta compañía puede hacer al país, a poner nuestra capacidad de compra al servicio de Colombia. El 86% de lo que compramos en frutas, verduras, pescado, cerdo, res, lo compramos directamente al productor. Y esto es bien, bien importante y el 89% se compran en Colombia.
y hemos hecho un trabajo muy importante con muchas fundaciones para comprar en aquellos municipios que se llaman PEDET, es decir, que están reincorporándose luego del conflicto, y a todas estas comunidades que fueron o actoras del conflicto o víctimas del conflicto. La compañía lanzó una marca, entendiendo que para que estos productos de las comunidades reincorporadas tengan mayor valor, es muy importante que tengan la sombrilla de una marca. La marca se llama Paisana, País que Sana. Y tomamos la decisión de donarla al Estado, para que la puedan utilizar muchos otros. El sueño es que Paisana sea a estos productos de café, de cacao, salsas, todo tipo de frutas, verduras, etcétera, que provienen de estas comunidades como Santander de Quilichao, por ejemplo, para mencionar solamente algunas de ellas, o Dabeiba en Antioquia, que tengan esta marca es súper importante, y nosotros hemos liderado, porque ya tenemos licencia del Estado para eso, Paisana, ya lo tenemos en 45 tiendas, rincones de Paisana y presencia en el lineal. Las ventas el año pasado fueron sorprendentes, 22 mil millones de pesos en Paisana, beneficiando a muchos, muchos productores. Algo a lo que queremos seguirle apostando de una manera muy importante. Algo sobre Paisana. En tiempos anteriores, la gran mayoría de las familias que producíamos el café nos tocó salir por causa de la violencia. Estamos viviendo un momento de retorno, de posesión nuevamente de nuestro territorio por medio de este cultivo que nos genera a nosotros paz, que mejora la calidad de vida de todos los habitantes de esta región. Yo como administrador de la central de beneficio percibo ya este lugar muy diferente. Se nota ya la tranquilidad, el desarrollo, el progreso a través del café. Esta central de beneficio nació como una alternativa de mejora para la calidad de vida de los productores. Hablamos de 374 familias inicialmente del proyecto de la asociación APROCAP. Y la Cooperativa de Caficultores brinda a todos estos grupos asociativos capacitaciones, reuniones, todo lo que es el proceso educativo. Para nosotros ha sido muy importante en este momento contar que nuestro producto se está distribuyendo en las principales cadenas de mercado del país, como es El Éxito. Nos ha traído un impacto muy positivo para todas las familias que dependemos del cultivo o de la producción del café. Y es un café que trae un aroma de paz, un café que trae nuevas oportunidades y que por medio de Grupo Éxito estamos haciendo que llegue a sus casas de familia y a sus amigos. Ustedes saben bien que El Éxito nació como una compañía textilera de venta de telas y de ropa, y mantiene eso en su alma, en su ADN. El año pasado nos consolidamos como el primer vendedor de ropa en Colombia, comparado con marcas nacionales y con marcas internacionales. El 93% de las 48.8 millones de prendas que vendimos es fabricado en Colombia. Y una parte de eso fabricada por 344 talleres en todas partes del país, Famiempresas, la mayoría, que emplean 9.600 personas, 70% de ellos mujeres. Podemos decir, en verdad, que de alguna manera El Éxito viste a Colombia, porque el número de prendas que vende casi que coincide con el número de colombianos que hay. Y en momentos en los cuales la tasa de cambio tiene una volatilidad como la actual, hay impuestos para los textiles, etcétera, el haber mantenido, insistido, persistido y nunca desistido en el origen colombiano de nuestra ropa es una ventaja comparativa muy importante para esta organización. Lanzamos conjuntamente con Celsia el primer programa en Colombia masivo
de redención de árboles, en donde cualquier persona puede ir a una caja registradora y, o online y redimir un árbol. Y que ese árbol aseguramos que se está sembrando y que se está cuidando durante los primeros 3 años a través del operador, porque Celsia es especialista en eso. Hoy estamos sembrando esos árboles en cuencas hídricas del Valle del Cauca y del Tolima. Llegamos a más de 1 millón de árboles entre Celsia y nosotros, con una cosa muy interesante, y es que le permite a la gente compensar su huella de carbono. Cada uno de nosotros en promedio genera 2 toneladas de carbono equivalente al año de huella de carbono. Esas 2 toneladas se compensan si uno siembra un árbol al mes, cuando ese árbol esté adulto. Entonces es interesante cómo vamos a llevar poco a poco a la gente a entender que a través de iniciativas como esta puede compensar la huella de carbono. La huella de carbono de la compañía hemos tenido un objetivo de reducción muy fuerte. La mayoría es las emisiones de refrigerantes. Estamos cambiando los refrigerantes hacia refrigerantes orgánicos. Y ya nuestra huella de carbono se ha reducido en un 43% frente a la que teníamos hace 5 años, y esperamos poder seguir con un objetivo al 2025 del 55% y luego ponernos un nuevo objetivo. Creemos mucho en el programa Soy Re. El programa Soy Re lo que busca es que pueda haber reciclaje con nuestros clientes, con la gente en algunos sitios especiales de los almacenes. Aquí, por ejemplo, en el almacén de Envigado hay uno donde la gente puede llevar sus plásticos o botellas PET, se los reciben, los reciclamos, pero además les damos puntos Colombia a los clientes. Esto empezó hace muy poco, pero ya el año pasado llegamos a casi 1000 toneladas de reciclaje a través de este programa de Soy Re. Y 2 iniciativas sociales que nos llenan de emoción. La primera es con los grafiteros. En la transformación de la cultura urbana, el graffiti juega un papel muy importante, no solamente en Medellín, sino en muchas de las ciudades de Colombia. Hay una cultura del graffiti muy importante entre los jóvenes y estamos trabajando con la Feria Nacional del Graffiti en 13 ciudades del país y poco a poco llevando a que en nuestros grandes almacenes haya un gran graffiti hecho por grafiteros locales y controlado por los que saben de ese arte del graffiti. El primero de ellos, ustedes lo reconocen ya, está en el Éxito del Poblado, y es el Ave Fénix, que fue hecho por El Perro, que es el principal grafitero de la comuna de Medellín y que hoy nos ayuda con el resto de esta comunidad. Y que no hablar de las terrazas verdes. Las terrazas verdes es una iniciativa de la Fundación Éxito. Comenzó con 5 terrazas verdes en la Comuna 13. La idea es tener cultivos hidropónicos donde las mujeres, cabeza de hogar, se pueden quedar en su casa y no tener que salir a trabajar toda la semana abandonando a sus hijos, y tienen una fuente de ingreso muy importante en la venta de estos productos con una capacitación básica. Aseguramos como Éxito la compra de la totalidad de estos productos que ya se venden en unos 4 almacenes de la compañía. Los llevaremos a más cuando tengamos más volumen. La buena noticia es que vamos a llevar 2 terrazas verdes a Siloé, al barrio popular, de los 2 barrios populares más importantes de la ciudad de Cali, y que ya otros proveedores, otras empresas, como por ejemplo Avianca o Nutresa, se han sumado a esta iniciativa bajo la garantía del Grupo Éxito, que todas las terrazas verdes que ellos donen a las distintas comunas de los barrios de Colombia, nosotros las comercializaremos. La diversidad, la inclusión está en el centro de nuestra preocupación. Éxito fue tal vez la primera compañía grande en obtener el sello Oro Equipares que otorga el Ministerio del Trabajo, las Naciones Unidas con colaboración del BID, y que certifica, llamémoslo equidad, distintos tipos de equidad, comenzando por la equidad de género. Asumimos además la responsabilidad de vincular a nuestros proveedores
y ya hay más de 70 proveedores de la compañía que están vinculados a esta iniciativa de equidad de género. Pero hay que comenzar por casa, y ya en el Grupo Éxito, pues el 51% de todos nuestros colaboradores son mujeres, y a nivel directivo ya el 32% son mujeres. El éxito fue visto por Merco en la encuesta grande que hace Merco dentro de las primeras 10 compañías en reputación en Colombia. Quiero terminar por mostrar un video que ilustra nuestro propósito superior. El propósito superior, el que acompaña a 35 mil colaboradores todos los días, el que tratamos de llevar a nuestros proveedores y a nuestros clientes, es nutrir de oportunidades a Colombia. Tener un negocio rentable, un negocio creciente, un negocio palpitante, pero igualmente entender que el círculo de la sociedad y el círculo del planeta tienen que estar complementados a la vez. Y para eso está aquí de manera gráfica lo que entendemos por nutrimos de oportunidades a Colombia. Grupo Éxito nos mueve la esperanza, el optimismo y el deseo de hacer parte de los sueños de millones de colombianas y colombianos. Creemos en ese gran poder de construir país juntos. Nos mueve soñar con un país solidario, responsable, transparente, de relaciones duraderas, en el que nos cuidemos entre todas y todos y cuidemos al planeta. Por eso declaramos nuestro propósito superior de cara al futuro. Nutrimos de oportunidades a Colombia. Más que una frase, esto es un compromiso con la niñez colombiana, que merece tener la oportunidad de crecer con cero desnutrición crónica, con el origen y los campesinos y campesinas que nos entregan lo mejor de nuestra tierra, con quienes se atreven a emprender y nos motivan con sus experiencias innovadoras. Es un compromiso con la protección del planeta, la biodiversidad y sus recursos naturales, con nuestras colaboradoras y colaboradores en la generación de empleo digno y de calidad, la equidad de género, la diversidad y la inclusión, con un negocio moderno que crea nuevas experiencias para nuestros clientes. Es un compromiso con esas comunidades y municipios afectados por la pobreza y la violencia, para que encuentren en sus proyectos productivos una opción de futuro, con los accionistas y la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Es un compromiso con el país que nos vio nacer y crecer, con nuestros valores inquebrantables y con el anhelo de levantarnos cada día para servir con amor a Colombia y su gente. Como ves, nutrimos de oportunidades a Colombia es mucho más que cinco palabras. Es un propósito superior para nutrirlo y, por supuesto, cumplirlo. Bienvenidos todas y todos a Nutrir de Oportunidades a Colombia. Grupo Éxito. Quiero agradecerle a ustedes, nuestros accionistas, por su confianza, a nuestros colaboradores por su trabajo siempre comprometido, a nuestra junta directiva por su guía permanente, a nuestros socios comerciales por el impulso que nos dan siempre. Y quiero decirles que todos los días nos levantamos felices porque somos conscientes de que, además de estar construyendo un negocio sostenible financiera y económicamente, estamos contribuyendo a tener un mejor país para nuestra gente y un mejor planeta para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Para consultar la versión completa del informe, pueden escanear el código QR que está apareciendo en pantalla. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, quisiera verificar si en la sala se encuentran los accionistas Jesús Alfredo Vanegas Montoya o Juan Guillermo Noreña.
Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día consiste en la lectura del informe anual de gobierno corporativo, para lo cual le concedo el uso de la palabra a Claudia Campillo, vicepresidente de Asuntos Corporativos y secretaria general de la compañía. Gracias, señor presidente. Señoras y señores accionistas, a continuación me referiré al informe anual de gobierno corporativo. Estuvo marcado por distintos hitos dentro de los que se encuentra. El primero, dentro del lapso del 24 de marzo hasta el 16 de junio, nos encargamos de llevar a cabo un proceso para recompra de acciones de la compañía. Posteriormente, el 5 de septiembre, la Junta Directiva autorizó la administración para iniciar los trámites para una futura inscripción en el mercado de Brasil y la modificación del programa de DDRs en Estados Unidos. Estos asuntos hacen parte de un proyecto de interés de la compañía en el cual Grupo Casino, compañía brasilera de distribución, se encuentra adelantando y el cual ya fue debidamente explicado por el presidente en su informe. En atención a este proyecto, igualmente, el 25 de octubre, la Asamblea de Accionistas aprobó una reforma a los estatutos sociales consistente en reducir el valor nominal de la acción. Y en el mismo sentido, el 30 de diciembre, la compañía radicó ante las autoridades de valores competentes de Brasil los documentos requeridos para iniciar el trámite encaminado a la futura inscripción en el respectivo mercado para la implementación de unos BDRs nivel 2. El 6 de octubre, la Junta Directiva aprobó el proceso de desmaterialización de acciones de la compañía, el cual fue contratado con Deceval y se perfeccionó el 15 de noviembre, poniendo la acción de la compañía bajo los estándares operativos de negociación de acciones más altos. Con el ánimo de realizar seguimiento a su gestión e identificar oportunidades de mejora durante el cuarto trimestre del año, se adelantó un proceso de evaluación externa de desempeño de la Junta Directiva y sus comités. Las conclusiones de dicha evaluación con sus fortalezas y oportunidades de mejora se exponen en detalle en el informe anual de gobierno corporativo. Todos los asuntos previamente mencionados se llevaron a cabo con los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de gobierno corporativo, en desarrollo del principio de transparencia y las mejores prácticas corporativas que rigen el actuar de la compañía, velando en todas las instancias por brindarle un trato equitativo a todos los accionistas y por la adecuada revelación de información al mercado. Asimismo, todas las gestiones fueron estructuradas y ejecutadas observando las políticas y procedimientos internos. De esta manera, el riguroso actuar de la compañía nos llevó a obtener los siguientes reconocimientos. El primero, un puntaje del 97% de adopción de prácticas dictadas por la Superintendencia Financiera, conocidas como Código País. Igualmente, una calificación de 69 puntos en el Standard & Poor's Global Corporate Sustainability Assessment, ubicándose en el percentil 95 de la industria. Y recibió por décimo año consecutivo el reconocimiento a mejores prácticas en materia de revelación de información y relación con inversionistas. Para consultar la versión completa del informe, pueden escanear el código QR que está apareciendo en pantalla. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación de estados financieros de propósito general, separados y consolidados, con corte al 31 de diciembre del 2022. Los estados financieros separados y consolidados con las notas fueron transmitidos oportunamente a la Superintendencia Financiera de Colombia, publicados mediante el mecanismo de información relevante y en nuestro sitio web, y estuvieron a disposición de los accionistas durante el término previsto para el ejercicio del derecho de inspección. Para la presentación de estados financieros, le concedo el uso de la palabra a Yvonne Windmuller, vicepresidente financiera de la compañía, quien realizará una presentación complementaria con el fin de destacar aquellos asuntos de mayor relevancia. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores accionistas. A continuación, entonces, les presentaré una síntesis de los estados financieros del grupo. Doy inicio con los resultados separados por países, que lo pueden ver en la parte inferior de la diapositiva.
Colombia tuvo unos ingresos operacionales de 15.279.668.000.000 de pesos, que representan un incremento frente al año anterior del 17.2% y que se vieron impulsados por una sólida propuesta comercial, el incremento de la participación de los formatos innovadores, el crecimiento de la omnicanalidad y el buen desempeño de nuestro negocio inmobiliario. Una utilidad bruta del 22.2%, la cual se deteriora frente al año pasado, principalmente por unos efectos del ingreso no recurrentes del negocio inmobiliario que tenemos en la base del año 2021. Los gastos crecieron por debajo de las ventas, gracias a la constancia en la implementación de nuestros planes de acción de ahorro y a la eficiencia operacional de la compañía. Un EBITDA recurrente con una tasa del 8.1%, con un leve crecimiento frente al año anterior, gracias al aporte de los negocios complementarios, que estos lograron compensar los efectos de la base anteriormente mencionados. Pasando a nuestra operación en Uruguay, tuvimos ingresos operacionales que a tasa constante presentan un crecimiento del 11.3%, esto gracias al desempeño de la propuesta de valor de las tiendas bajo el formato del Fresh Market. Presentó una utilidad bruta con una tasa del 34.8%, la cual mejora 30 puntos básicos frente al año anterior y unos gastos que crecen un 13.6%. La operación en Uruguay cierra el año 2022 con un EBITDA recurrente de 355.531.000.000 de pesos colombianos y un margen del 9.9% y continúa siendo la operación más rentable del grupo. Pasando a nuestra operación en Argentina, esta continúa resiliente frente a los efectos macroeconómicos del país, con unos ingresos que crecieron por encima de la inflación gracias al incremento del tráfico en las tiendas, la implementación del formato cash and carry y la evolución de la omnicanalidad. Por otro lado, el negocio inmobiliario continuó con su crecimiento gracias a la recuperación del tráfico y también a una propuesta comercial mejorada. Una utilidad bruta con una mejora en tasa que creció por encima de sus ingresos, esto debido a la implementación de planes de acción en mejoras operacionales y el aporte del negocio inmobiliario. Los gastos lograron una buena dilución, gracias al buen desempeño de la venta y al control estricto para mitigar esta presión inflacionaria. Argentina aporta entonces un EBITDA de 75.702.000.000 de pesos colombianos, mejorando su tasa en 90 puntos básicos. Ya en términos de los resultados consolidados del grupo, en la tabla superior derecha, el año 2022 registró ingresos operacionales por 20.619.673.000.000 de pesos, representando un incremento del 21.8%. Una utilidad bruta con crecimiento del 18.2%, con un deterioro en tasa, esto debido a efectos no recurrentes en la base, como fueron unos ingresos inmobiliarios y las regalías de nuestro negocio financiero de Tuya. Los gastos reflejaron la implementación de planes de acción para mitigar las presiones inflacionarias a lo largo de la región y alcanzó una tasa del 20.3%, la tasa más baja en los últimos 7 años. Un EBITDA recurrente que alcanzó 1.662.401.000.000 de pesos y creció el 8.3% con una contribución positiva en los 3 negocios complementarios. Si aislamos los efectos no recurrentes mencionados que tenemos en la base, este crecimiento sería de un 12.6%. Ya por último, la utilidad neta del grupo fue de 99.072.000.000 de pesos con un decrecimiento debido a efectos puntuales que continuaré presentándoles en la siguiente diapositiva. El resultado neto de la compañía tuvo un aporte positivo del desempeño de la operación, tanto del negocio retail como de nuestro negocio inmobiliario, pero esta se vio disminuida por unos efectos de los siguientes efectos. Tenemos un efecto que nos impacta la caja de la compañía, el cual fue un mayor costo de la deuda. Esto se da por los incrementos que se tuvieron de la tasa de interés, donde nuestro costo de la deuda aumentó aproximadamente en 8 puntos porcentuales. Por otro lado, al final de la gráfica, vemos que tenemos otros efectos excepcionales, pero estos no afectaron la caja de la compañía.
Estos efectos son el ajuste del impuesto diferido, tanto en Colombia como en Argentina. Este es un efecto puntual y no será recurrente. Por otro lado, tenemos el ajuste inflacionario que viene desde nuestro negocio de Argentina. Y por último, tuvimos el impacto de una contribución negativa del negocio financiero de Tuya, que se da por las mayores provisiones que debió hacer el negocio financiero debido a su crecimiento del portafolio y a los deterioros de los créditos. Ya pasamos entonces a la caja. Tenemos nuestro flujo de efectivo de la compañía, permitió la financiación del pago de dividendos, la recompra de acciones y las inversiones necesarias para el fortalecimiento de nuestra estrategia. Tenemos que el pago de dividendos y la recompra de acciones del año pasado llegaron a 554 mil millones de pesos. Tenemos una deuda bruta que presentó una disminución de 107 mil millones de pesos y ya por último vemos entonces una deuda financiera neta con un deterioro de 151 mil millones de pesos cuando estamos aislando los 554 mil millones de pesos que se dieron de pago de dividendos y de recompra de acciones, que este efecto se da principalmente por un impacto estacional en nuestro capital de trabajo. Ya con esto doy por terminada la presentación de los estados financieros del año 2022 de la compañía. Muchas gracias. Para consultar los estados financieros de propósito general, separados y consolidados con corte al 31 de diciembre de 2022, a continuación pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. El siguiente punto del orden del día consiste en la lectura del dictamen del revisor fiscal a los estados financieros separados y consolidados, para lo cual solicito a la señora Claudia Cardona, de la firma KPMG SAS, revisora fiscal de nuestra compañía, que proceda a su lectura. Muchas gracias, doctor Carlos Mario. Buenos días, señores accionistas. En consideración a que los estados financieros y el informe del revisor fiscal estuvieron a disposición de los accionistas, procedo a hacer una síntesis de mi informe del revisor fiscal. Gracias. Señores accionistas, he auditado los estados financieros separados y consolidados de Almacenes Éxito S.A., los cuales comprenden el estado de situación financiera separado y consolidado al 31 de diciembre de 2022 y los estados separados y consolidados de resultados y de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022. Las notas respectivas que incluyen las políticas contables significativas y otra información explicativa. En mi opinión, los estados financieros separados y consolidados que se mencionan presentan razonablemente la situación financiera separada y consolidada de la compañía al 31 de diciembre de 2022, los resultados separados y consolidados de sus operaciones y sus flujos de efectivo separados y consolidados de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior. En cuanto a las bases para la opinión y el párrafo de énfasis, efectué mi auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia. Soy independiente con respecto a la compañía, de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. En cuanto al párrafo de énfasis, llamo a la atención sobre las notas 42 y 43 a los estados financieros separados y consolidados respectivamente, las cuales indican que la información comparativa por el año terminado, el 31 de diciembre de 2021, ha sido reexpresada para corregir la presentación del estado de flujos de efectivo separado y consolidado. Mi opinión no se modifica con respecto a este asunto. Sobre los otros requerimientos legales y regulatorios a los estados financieros separados, la contabilidad de la compañía ha sido llevada conforme a las reglas legales, normas legales y la técnica contable. Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por vendedores y proveedores.
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Antes de continuar con los siguientes puntos del orden del día, me permito recordarles a los señores y a los señores accionistas que si van a retirarse del recinto, por favor registren su salida para efectos del quórum. A continuación, procedo a informar el quórum que tenemos en este momento. Tenemos 1.260.683.089 acciones presentes y representadas, que equivalen a un 97,14%. El siguiente punto del orden del día consiste en la aprobación del informe de gestión del presidente y de la Junta Directiva y del informe anual de gobierno corporativo. Pregunto a la Asamblea y a los accionistas si la aprueban. Pregunto si hay algún voto negativo o alguna abstención. No habiendo voto negativo o abstención, entonces queda aprobado por unanimidad de los presentes. El siguiente punto del orden del día consiste en la aprobación de los estados financieros a corte del 31 de diciembre del 2022. Pregunto a la Asamblea de los Accionistas si los aprueban. Pregunto si hay algún voto negativo o alguna abstención. Señor presidente, un segundo, por favor, que me informan que en la sala del lado sí teníamos un voto negativo. Quisiera que me lo pusieran en pantalla para poderlo registrar. Ok, ahí no hay. Ok, perfecto. No. Ok, bueno. Entonces esta también queda aprobada. El siguiente punto del orden del día consiste en la elección de miembros de la Junta Directiva para el periodo 2023-2025, para lo cual le concedo el uso de la palabra a Claudia Campillo, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General. En relación con este punto del orden del día, me permito recordar a las señoras y a los señores accionistas la información que estuvo a su disposición. Desde el 18 de febrero estuvo a su disposición en el sitio web corporativo el aviso de convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas y el comunicado mediante los cuales se informaron a los señores y a las señores accionistas y al mercado que desde dicha fecha y hasta el 8 de marzo se podían presentar las listas de candidatos para conformar la Junta Directiva. El 9 de marzo, a través del mecanismo de información relevante, se informó a los accionistas y al mercado sobre la lista presentada por el accionista Compañía de Brasilera de Distribución y desde esa fecha se estuvo a disposición en el sitio web corporativo la siguiente información: la lista de los candidatos, sus hojas de vida y las cartas de aceptación. El 13 de marzo, por medio del mecanismo de información relevante, se dio a conocer igualmente a las señoras y a los señores accionistas el informe de evaluación por los candidatos realizado por el Comité de Nombramientos y después avalado por la Junta Directiva. En la propuesta evaluada se postulan como candidatos a miembros patrimoniales Filipe Alarcón, Christoph Hidalgo, Guillón Michalú, Rafael Rusoski, Bernard Petit. Y se postulan como miembros independientes Luis Fernando Alarcón Mantilla, Felipe Ayerbe Muñoz, Ana María Ibáñez Londoño y Ana Fernanda Mayhuasca. Teniendo en consideración que 8 de los 9 candidatos han sido elegidos en anteriores ocasiones y que, por tanto, sus perfiles han sido rigurosamente evaluados y que, conforme a lo mencioné previamente, la información sobre sus perfiles y hojas de vida ha estado a disposición, los resultados de su evaluación fueron comunicados a través de la información relevante el 13 de marzo. A continuación presentaré un resumen de la nueva candidata Ana Fernanda Mayhuasca. La señora Mayhuasca es economista de la Universidad de los Andes y máster en Administración de Empresas de la Universidad Columbia Business School. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Privado de Competitividad y fue codirectora del Banco de la República de Colombia entre 2013 y 2021.
así como miembro del Consejo de Administración de dicha entidad. Adicionalmente, se ha desempeñado como viceministra técnica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y superintendente delegada adjunta para la supervisión de riesgos y conductas de mercado en la Superintendencia Financiera. Cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo de proyectos de alta complejidad y transformaciones estratégicas en organizaciones y políticas públicas y experiencia en distintas juntas directivas. Dentro de sus principales habilidades se destacan, entre otras, su adecuada comprensión de los principios contables y estados financieros generalmente aceptados, su experiencia elaborando y analizando de manera directa estados financieros, su capacidad de evaluar la aplicación de principios contables en relación con la contabilización de estimaciones, devengos y reservas, y su experiencia en la preparación, auditoría, análisis y evaluación de estados financieros. De conformidad con el procedimiento establecido, recordamos que el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo realizó una evaluación de candidatos y seguidamente la Junta Directiva emitió su informe de evaluación. Para acceder al informe de evaluación completo, pueden escanear el código QR que encuentran en pantalla. Someto a consideración de los señores accionistas la proposición de elección de los miembros de la Junta Directiva, teniendo en cuenta que la información que fue puesta a su disposición y la presentación previamente expuesta. Pregunto a los accionistas si la aprueban. Pregunto si hay algún voto negativo o abstención. Y en la otra sala tampoco. Muy bien. Acá, uno. Tranquilo. Sí, buenos días. Mi nombre es Gustavo Tortúa, cédula 70032-6677. No, una consulta antes de la votación, puede que no estén en el momento adecuado, pero de los 9 miembros, ¿cuántos son colombianos y cuántos son extranjeros? Ok. ¿Quieres que lo conteste? Si quieren, devuélvanse un segundo antes a la anterior. Sí, sí, de los 9 miembros son 4 colombianos y 5 extranjeros. Gracias. Muchas gracias. Y creo que es importante destacar que en las últimas elecciones de Junta Directiva teníamos 6 miembros patrimoniales y 3 independientes, y en este caso se incrementa en un miembro independiente, en este caso con Ana Fernanda Mayhuasca. Bueno, muchas gracias a todos por su decisión. El siguiente punto del orden del día consiste en la fijación de honorarios de la Junta Directiva para el periodo 2023-2025, para lo cual le concedo el uso de la palabra a Claudia Campillo, vicepresidente de Asuntos Corporativos y secretaria general de la compañía. La proposición de honorarios de la Junta Directiva es la siguiente. De conformidad con lo dispuesto en la política de remuneración de la Junta Directiva, para la determinación de la remuneración deberán tenerse en cuenta los siguientes principios y parámetros: congruencia y competitividad, la estructura, obligaciones y responsabilidades de la Junta Directiva, así como los métodos de evaluación de su desempeño, las calidades personales y profesionales de sus miembros, así como de su experiencia profesional, el tiempo a dedicar y la remuneración para el respectivo cargo en compañías nacionales e internacionales. Una vez verificadas las condiciones contenidas en la política de remuneración, se considera necesario hacer un ajuste a los montos correspondientes debido a la inflación del año 2023, esto es 13,12%, para garantizar que los mismos conserven competitividad. En consecuencia, la resolución es la siguiente: establecer la siguiente asignación de honorarios de la Junta Directiva para el periodo 2023-2025. Para el presidente de la Junta Directiva, una suma de 14.555.000 pesos. Y para los demás miembros de la Junta Directiva, 9.703.200 pesos. Para el caso del presidente de los comités de apoyo, 9.703.200 pesos, y para los demás miembros del comité de apoyo, 4.851.600 pesos.
Leída la proposición para la fijación de honorarios de la Junta Directiva para el periodo 2023-2025, pregunto si se aprueba. Pregunto si hay algún voto negativo o abstención. Ok, en la sala tampoco, del conjunta tampoco reportan ninguno negativo. En consecuencia, ha sido aprobado. El siguiente punto del orden del día consiste en las proposiciones de la Administración. La primera es la proposición contenida en el literal A. Se refiere a la distribución de utilidades, para lo cual le concedo el uso de la palabra a Claudia Campillo. La proposición para la distribución de utilidades es la siguiente. Las utilidades netas del periodo anual terminado el 31 de diciembre de 2022, que ascienden a 99.072.451.872 pesos, destinarlas para acrecentar la reserva para futuros ensanches y mejoras. Una vez acrecentada la reserva anterior, liberar 217.392.280.132 pesos de la reserva ocasional para futuros ensanches y mejoras para distribuir a título de dividendo. Distribuir 217.392.280.132 pesos a título de dividendo. El monto total decretado corresponde a un dividendo anual de 167 pesos con 50 centavos para 1.297.864.359 acciones en circulación. El dividendo decretado se pagará en una sola cuota el 30 de marzo de 2023. De conformidad con la fecha de pago de los dividendos, la fecha inicial del periodo exdividendo corresponderá al 24 de marzo de 2023. Leída la proposición de distribución de utilidades, pregunto a la Asamblea y a los accionistas si la aprueba. ¿Hay algún voto negativo o abstención? Ok, en la sala conjunta tampoco. En consecuencia, la proposición ha sido aprobada. La segunda proposición contenida en el literal B se refiere a las donaciones. Solicito a la secretaria que dé lectura a la misma. Señor presidente, señores accionistas, la propuesta es la siguiente. Autorizar al presidente de la compañía para apropiar de la reserva ocasional la suma de 2.107.400.000 pesos para que en el marco de la política y procedimiento de donaciones realice donaciones. La propuesta de la Administración considera una indexación del 13.12%, equivalente a la inflación del año pasado, frente al monto autorizado en el 22. El 69% de este valor será asignado a la Fundación Éxito para trabajar en la desnutrición crónica infantil y un 6% será asignado para contribuir en la reducción de la huella de carbono, aspectos que son determinantes en la estrategia de sostenibilidad de la compañía y cumplimiento de nuestro propósito superior. Leída la proposición en materia de donaciones, pregunto a los accionistas si la aprueban. Pregunto si hay algún voto negativo o abstención. Ok, y en la sala, el recinto del lado igualmente, fue aprobado. En consecuencia, la votación ha sido aprobada. El siguiente punto del orden del día corresponde a las intervenciones de los señores accionistas. Pregunto a la secretaria si hay alguna proposición en la mesa que haya sido presentada por los accionistas. Señor presidente, el día lunes 20 de marzo, la compañía recibió una comunicación del accionista Alimentos Bonfilio SAS, sociedad identificada con el NID 890-307-882, representada por el señor Antonino Bonfilio Salerno, identificado con cédula de ciudadanía número 134-469, mediante la cual solicita a la compañía se pronuncie
sobre distintos asuntos legales relacionados con la operación de listamiento en Brasil y en Estados Unidos. Ha solicitado dejar constancia de esta comunicación en el acta e igualmente en este marco, siendo hoy intervenciones de los señores accionistas, le daremos respuesta a su comunicación. Adicional a esta, me reportan uno por WhatsApp, pero es la misma, cuántos miembros son colombianos y cuántos extranjeros, y en la mesa no tengo reporte de ninguna otra pregunta. Abro entonces también el foro para las preguntas, comentarios de los señores accionistas. Adelante. Luis Alberto. ¿Aló? Luis Alberto Cardona Duque, cédula 70-094-702, accionista minoritario, por supuesto. Pues quiero hacer un reconocimiento y una pregunta luego. Reconocimientos varios. Primero, el esfuerzo que ha hecho la compañía para, en medio de tanta turbulencia en los mercados internacionales del año pasado, pues realmente el resultado operacional es muy bueno. Si vimos pues que el resultado neto tiene unos efectos más de tipo contable, etcétera, me parecen demasiado buenos en un mercado, repito, tan competitivo también y convulsionado. Segundo, reconocer también cómo el Grupo Éxito ha logrado posicionar muy bien estas ideas, estas marcas. Y me refiero a Viva, a través pues del mercado inmobiliario, cómo cada vez es más reconocido a nivel nacional. Y la marca WOW, que pues yo vivo en Río Negro hace unos 9 años y me parece fantástico el nuevo formato que implementaron en San Nicolás. Entonces creo que esto también ayuda mucho más al reconocimiento y al posicionamiento pues de la marca. Así que muy bien pues por esos esfuerzos. Y el tercer reconocimiento tiene que ver con el dividendo. Si bien vimos que las utilidades netas fueron de 99 mil millones, lo que tiene que ver con decisiones muy ortodoxas de llevar a reservas ocasionales, pues miren que hoy podemos tener un dividendo que si fuera con base en las utilidades netas, pues necesariamente sería muy inferior al que hoy están pagando, 217 mil millones, fruto de ese trabajo y de lo que en algunas ocasiones nos gusta a los accionistas, cuando decimos, pues denos más dividendo, pero no tenemos en cuenta lo que decimos es las vacas flacas y las vacas gordas. Así que estoy muy satisfecho con el dividendo. Ya lo que tiene que ver con la pregunta es, lo dijo muy bien el señor presidente al inicio, se quiere que haya mayor liquidez en el mercado, el accionista mayoritario GPA, pues entendí que va a liberar unas acciones al hacer una entrega en Brasil. Mi pregunta concreta es, ¿cómo se va a dar esa liquidez en Colombia? Pues tenemos una ventaja que tenemos la casa matriz acá en Medellín, pero no sé en el mercado cómo se hace para liberarse esas acciones y que no solamente los accionistas actuales, sino los futuros inversionistas, pues quieran acceder a este mercado de las acciones del Éxito. Muchas gracias. Luis Alberto, primero, pues muchas gracias por sus comentarios. Quiero hacer énfasis en lo del dividendo. Cuando proponemos un dividendo de 217 mil con utilidades de 99 mil, lo hacemos conscientes de que está a la altura de las capacidades de caja de la organización, porque hubo unos impactos en la utilidad neta que no fueron caja, que no impactaron la caja, y queremos entonces hacer el mayor esfuerzo posible, pues así lo propuso la Junta Directiva, sin afectar ni la capacidad de inversión de la compañía, que este año será alrededor de unos 100 millones de dólares, ni también la capacidad de cubrir, por supuesto, nuestras necesidades financieras. Frente a su pregunta, es una muy buena pregunta y qué bueno que la hace porque me permite aclararlo. Terminado el proceso, como se los dije al principio, la acción de la compañía debe estar listada en 3 mercados. Cuando GPA le entrega el 83% de las acciones de Éxito a sus cerca de 50 mil accionistas, ellos reciben 2 tipos de acciones. Los que tenían acciones ordinarias de GPA en Brasil reciben BDRs,
es decir, certificados en el mercado de Brasil. Y los que son muchos, tienen acciones ADRs de GPA, reciben ADRs del éxito. Ya luego, cada uno de ellos, a través de unos depositarios y unas firmas comisionistas, podrán convertirlos libremente en el papel que quieran. Los podrán convertir en acciones ordinarias colombianas, o los podrán dejar como ADRs en Estados Unidos, o podrán llevar los BDRs o acciones colombianas o ADRs. Lo que hemos visto en el mercado es que muy probablemente muchos los convertirán o en ADRs en los Estados Unidos o en acciones ordinarias en Colombia. ¿Cuál será el nivel de la liquidez después? Depende de las decisiones que tome cada uno de los accionistas. Pero sin duda, el resultado natural debería ser un incremento muy importante de lo que se llama el floating o la liquidez de la acción en Colombia, que tomará un tiempo, porque eso pues tiene unos periodos durante los cuales se hacen estos ajustes. Para facilitarle a estos accionistas la toma de decisiones, este proceso de listamiento incluye que una vez se den las aprobaciones y determinada la fecha a través de las cuales ya se pueden negociar este tipo de acciones, haya un periodo de un mes dentro del cual cada uno de los accionistas pueda cambiar de una especie a otra sin costo alguno de intermediación. Entonces, con eso le doy pues la mayor respuesta de la manera más sencilla posible. ¿Alguna otra pregunta, comentario, intervención? Adelante. Sí, buenos días. Repito, mi nombre es Gustavo Ateortúa, cédula 70032677. Mi gracias por la pregunta pues, de la parte financiera, era una de las que tenía pensada. Lo otro es que a mí me gustaría tener una ampliación cuando pasó, dentro de la cantidad de datos, pues que queda uno con un destello impresionante, porque de todo es destacable. Pero me impresionó un dato del costo de la canasta de alimentos. Y quisiera que me hiciera la precisión porque capté el 7.7, pero realmente en Colombia el incremento en el año 22 de la canasta familiar fue del 27.8%. Entonces, esa comparación. Otro tema es que la situación que se vive en el país es muy especial. Y sé que no es este el foro para debatir, pero yo creo que dentro de las presentaciones sociales que hizo el Grupo Éxito, leía en estos días que nosotros deberíamos pasar de las cuentas a los cuentos. Y creo que hay temas muy relevantes al interior de la organización que deberíamos tratar de que esos cuentos se cristalizaran. Destaco dos que usted mencionó, doctor Carlos. Uno es las terrazas verdes con beneficio económico y lo de los grafitis, porque es entrar a la cultura de las redes que nos están prácticamente invadiendo y que tiene a este país con un gobierno que está complicando. Y el último punto que yo quería para la parte de donaciones es que me impresionó el poquito número de municipios donde hace presencia toda la actividad del Grupo Éxito. Estamos hablando que en Colombia hay 1.123 municipios y solamente estaba expuesto 192. O sea que ahí hay un campo pues, de actuación importante. Le agradezco el tiempo y este espacio. Gustavo, muchas gracias y muy buenas preguntas. Procedo una a una.
Y es muy, muy importante la pregunta sobre la inflación para yo aclararlo. La inflación de alimentos del año pasado es la mayor de muchos, muchos años de la historia. Y fue de 28%, más o menos redondeando. Los precios del Grupo Éxito al mercado se incrementaron 7.7 puntos por debajo de la inflación. Es decir, y si más o menos un poco por debajo del 21%. ¿Gracias a qué? Uno, logramos hacer compras anticipadas. Si ustedes ven la cuenta de capital de trabajo, terminamos inclusive con unos inventarios más altos de la cuenta. ¿Por qué? Porque aprovechamos para comprar antes de que los proveedores subieran los precios, comprábamos unas cantidades importantes y luego podíamos contener el precio. Segundo, hicimos mucho énfasis en productos como los productos insuperables en precio y eso hizo que los volúmenes de esos precios crecieran mucho. Por ejemplo, la marca Econo creció más del 60%. Lo mismo en la ropa, hicimos mucho énfasis en las prendas de primer precio que conservaban los precios fijos y eso ayudó mucho al consumidor. Esa entre muchas otras acciones. El segundo tema y es sobre terrazas verdes y grafitis. Usted tiene toda la razón. Tenemos que comunicar eso mucho más. Lo hemos hecho múltiples ruedas de prensa, pero nunca es suficiente. Pero yo creo que serán también las personas beneficiarias las que harán esa comunicación poco a poco en la medida en que esto vaya siendo todos los días más grande. Le cuento, por ejemplo, que lo de los grafitis fue de un grandísimo impacto en Cali, porque en Cali, con toda la movilización social que hubo, logramos que todos los grafiteros se vincularan a la acción y en todas las nuevas aperturas de WOW hubo unos grafitis espectaculares, de un tamaño impresionante, que revelan mucho esa cultura bayuna, por ejemplo, esa belleza de las negritudes, la mujer del Valle del Cauca, los alimentos locales, la fauna y la flora local, etcétera. Pero seguiremos adelante con este proceso de comunicación. Y lo de los 192 municipios. La Fundación Éxito, al principio, tuvo una acción muy dirigida a los municipios en donde tenemos almacenes, porque allí era además donde los clientes donaban las goticas. De unos años para acá, la Junta de la Fundación tomó la decisión de irse por fuera de esos municipios también por las necesidades del país. Y es bien curioso porque lo que usted dice responde a una instrucción que recibimos de la Junta Directiva en su sesión anterior y fue tratar de ir mucho más allá a municipios más alejados del país con necesidades muy complejas de nutrición. Y vamos a hacerlo. Tenemos que asegurar que encontremos organizaciones muy serias que nos permitan que esas donaciones se hagan con la debida seguridad alimentaria y que den un muy buen trato a esos alimentos para que, por supuesto, lleguen en debida forma a esos niños. Pero somos conscientes de esa posibilidad de incrementar en número de municipios, especialmente a los lugares más impactados. Y le pongo el ejemplo que mencionaba ahora. Lo de la comunidad Wayuu ha sido impresionante. La acción de la Fundación Éxito en La Guajira es una de las acciones más importantes en una comunidad tremendamente impactada por temas de desnutrición en los niños. Adelante. Buenos días, mi nombre es John Ubeymar Bideman Rivera, mi cédula es 98493899. Ante todo quiero decirles que es muy resaltable el beneficio que recibimos como accionistas en la decisión ya mencionada anteriormente. Es muy satisfactorio tener nuestras inversiones en ese reconocimiento. Quería hacer tres preguntas. Número uno, como estructura de negocio, las unidades de negocio, ¿qué participación están teniendo al cierre del año en cuanto a lo de retail, inmobiliario, financiero, las unidades de negocios que se están presentando en la compañía? Número dos, escuché muy informalmente que
los accionistas en Brasil que van a recibir acciones, dado lo anteriormente explicado, tendrán algunos que salir a vender porque tienen la obligación de tener esas acciones invertidas en acciones locales de Brasil, no en compañías del exterior. No sé si eso habrá algo que usted ya tengan en conocimiento y haya información amplia sobre eso. Y número tres, una curiosidad por las responsabilidades que uno tiene es como para los empleados, ¿cuánto fue el promedio de aumento del 21 al 23? Del 22 al 23. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Voy en orden. Primero, participación por países. Colombia, 74%. Y estoy hablando participación del EBITDA. Tengo que tomar o ventas o EBITDA. Voy a tomar el de las utilidades. Colombia, 74%. Uruguay, 21%. Argentina, 5%. Por unidades de negocio. Todo el negocio comercial, más o menos el 83% de las utilidades. Y todos los negocios complementarios, más o menos el 16-17%, destacándose el inmobiliario, que fue el que contribuyó con casi el 14% del total de las utilidades de la compañía. Sobre el tema de mercado, una vez que los accionistas brasileños reciban las acciones, somos conscientes de la necesidad de estimular pues, el conocimiento del éxito y la atractividad del éxito para ellos. Y por lo tanto hemos hecho lo que se llama un non-deal roadshow, es decir, es viajes y reuniones con todos los inversionistas importantes de GPA, no en una, sino en dos y en algunos en tres ocasiones, y continuaremos haciéndolo. Hemos estado en reuniones, contadas unas que hicimos la semana pasada, más o menos con unos 130 inversionistas. Lo que hemos constatado es que habrá algún flujo de vendedor, es indudable, pero igualmente que hay un flujo comprador y de interés en inversionistas internacionales, aparte de los inversionistas institucionales colombianos, y que muchos no tienen la obligación de vender y pueden conservar las acciones, y otros han definido pues, vender de una manera ordenada si por algún motivo tienen que vender. ¿Cómo se comportará? Es impredecible, porque los mercados pues, toman sus decisiones en su momento y de aquí a allá pues, habrá circunstancias distintas en Colombia, en el mundo, en la región, en las tasas de interés, en los mismos resultados de compañía, que tomarán y que guiarán ese tipo de decisiones, pero es un poco lo que le puedo contar de las acciones que la compañía está haciendo. Frente a incrementos salariales, hicimos algo y es, hicimos un esfuerzo muy grande y es que, y lo miramos con las organizaciones sindicales, con el pacto colectivo, llegamos a un incremento salarial para este año equivalente a un poco más del 16%, que fue el incremento del salario mínimo, para no perder la competitividad, especialmente con nuestros empleados de los almacenes. Y de ahí en adelante, en la medida en que empieza a subir pues, el nivel ejecutivo de las compañías, los incrementos son mucho menores, por supuesto, inversamente proporcional al nivel del ingreso de cada uno de los ejecutivos. Pero estamos haciendo grandes esfuerzos porque eso significa un esfuerzo de productividad muy grande, pero estamos muy satisfechos de haber podido hacer un esfuerzo con nuestros empleados de los almacenes, de los centros de distribución, etcétera, de subirles por encima un poquito, pero un poquito por encima del incremento del salario mínimo en Colombia. ¿No hay algo regulatorio de Brasil que obligue a esas compañías beneficiarias de esas acciones a vender? Que sepamos, no. No, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Buenos días, mi nombre es Darwin Cárdenas. Ante todo, pues felicitaciones
la Junta Directiva y al doctor Carlos Mario, pues, por la gestión en estos años, pues, de la compañía. Pregunta muy concreta, teniendo en cuenta de que, pues, el valor de la acción, pues, a una valoración que incluso se hizo el año pasado y teniendo en cuenta los nuevos resultados, que está entre 7.000 y 8.000 pesos, ¿la compañía piensa futuro seguir haciendo recompras de acciones? Sí, doy valores de referencia. Hoy la acción de la compañía está a 4.100 y pico. Está 21.7% por encima del valor del primero de enero. Compara con el valor de recompra que fue, después de haber hecho el split comparable, 7.000 pesos, y con el valor al que lo compró GPA en el 2019, que fue 6.000 pesos. O sea, hay un gap muy importante, y le doy otra cifra. El valor intrínseco, solamente en libros de la acción de la compañía, al final del año es 5.567 pesos. Son valores muy discientes todos, que muestran, por supuesto, una oportunidad, un upside para la acción de la compañía. Por el momento no hay planes de recompra, porque, por el contrario, el proceso en el que estamos es un proceso de incremento de liquidez, de crear un floating, y en este momento, además, una razón también de eficiencia tributaria absolutamente legal, que también ayudó a la recompra del año anterior. Este año la eficiencia tributaria fue la máxima posible y no indicaba necesidad de nada más. Y por el contrario, lo que creemos es que la dirección normal en este momento del proceso que se está dando es hacia el incremento del floating, de la liquidez de la acción de la compañía. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Al equipo de logística, le agradecería si me confirma si en el recinto del lado tenemos alguna pregunta. ¿Alguien que quisiera hacer alguna intervención? Ya te doy la palabra. Me confirman que no. Entonces, adelante. Buenas. Mi nombre es Javier Rodríguez, minoritario. No, una pregunta muy simple, doctor Carlos Mario. La parte como se ha manejado la nueva invasión de mercados de bajo costo, y los que vienen, pues, incluidas cadenas como Olímpica, que era el nuevo, ¿qué han pensado ustedes sobre eso? Javier, mire, pues es un tema que miramos con mucha atención y que le ponemos toda la responsabilidad del mundo. Yo comienzo por decir, pues, que respeto mucho el trabajo que han hecho los discounters y no entro a hablar de nombres específicos. Y han hecho una expansión de casi 3.000 almacenes en los últimos 16 años. Solamente uno de ellos ha sido ya consistentemente rentable, después de todos esos años, a partir de hace dos años. Nosotros hemos pensado que, habiendo ya tres formatos de descuento, incluido Justo y Bueno, y al desaparecer Justo y Bueno, un esfuerzo de Olímpica, nosotros no debemos hacer más de lo mismo, debemos hacer cosas distintas. Y por eso escogimos darle mucho valor a los almacenes que hoy tenemos, con el Wow para Éxito, con el Fresh Market para Carulla, que tienen además retornos sobre inversión muy interesantes. Una conversión de un Éxito a un Wow tiene un retorno sobre la inversión que se hace de un 60%, 60%. Por el crecimiento de las ventas y el crecimiento de la utilidad. Y tenemos 89 almacenes todavía a convertir. Y en el caso del Fresh Market, el retorno sobre inversión es cercano al 20%. Y tenemos 58 almacenes todavía por convertir. Entonces, creemos que es un camino rentable, supremamente interesante. Somos conscientes que en esos dos, con la excepción de algunas oportunidades puntuales como la de la 14, no estamos agregando nuevos metros. Pero un almacén Wow, después de convertido, en promedio, vende 30% más por metro cuadrado que un almacén que no sea Wow. Entonces, la verdad, el cliente mismo nos está dando esa dirección. Pero como somos conscientes también que
en los discounters hay dos propuestas que hay que entender y atender, que son, uno, precios bajos, dos, sobre todo proximidad. Entonces, lo estamos haciendo de la siguiente manera. Uno, con el surtimayorista. Creo que con el surtimayorista hemos encontrado un formato muy interesante. Los surtimayoristas son rentables desde el año 1 y ya hoy tienen EBITDA del 4,4 y EBITDA del 6,1. Entonces, nos da mucha confianza para expandirnos a ellos y además nos permiten llegar a un nuevo mercado para la organización, que es el de la tienda de barrio, y acompañar a los tenderos en eso. Por supuesto, también le vende a restaurantes, cafeterías, transformadores de alimentos. Entonces, ese es un camino que, estando en un mercado de descuento, nos permite hacerlo de una manera más eficiente y rentable. Y lo segundo, la última milla, porque también podemos atender masivamente la llegada a los hogares con ultra conveniencia, no es ni siquiera conveniencia, porque es que la conveniencia es cuando tú tienes un almacén a 200 metros, la ultra conveniencia es cuando te llega a tu puerta. E hicimos 13 millones de despachos a domicilio. Entonces, fortalecer mucho también la entrega a domicilio, que además tiene contribución positiva para la organización. Y finalmente, no podemos olvidar la necesidad de tener un portafolio muy competitivo de precios en los productos de canasta familiar. Y si ustedes van, por ejemplo, ahora a cualquiera de los Éxitos, para mencionar solamente un ejemplo, y ven los productos insuperables en precio, los chequeamos dos veces a la semana. Puede que nos equivoquemos una semana o la otra, pero los huevos, por ejemplo, si ustedes van y ver el precio del huevo insuperable, la última vez que lo vi estaba a 500 pesos. ¿Sí? El perro caliente con gaseosa vale 5,000 pesos. ¿Sí? Costco en Estados Unidos se hizo famoso por el perro caliente con gaseosa, vale $1.50, el nuestro vale $1. El pollo asado de la compañía vale el equivalente a $4, Costco lo tiene a $5 y lo chequeamos todas las semanas. Puede que nos equivoquemos y no podemos hacer eso en las 20,000 referencias de producto, pero sí en aquellos que son súper importantes, trascendentales para la canasta familiar de los colombianos. Entonces, es una combinación de formas de acción sin perder de vista la necesidad de tener un crecimiento rentable. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Señor presidente, no tengo registradas más intervenciones y vía WhatsApp y en la mesa no tengo más solicitudes o preguntas. Bueno, quiero agradecerles de nuevo su presencia y sus preguntas y comentarios. Nos llenan de emoción, de pasión y de energía para seguir adelante. Que tengan un muy buen día y gracias por esta presencia tan importante. Y para finalizar, queremos entonces invitarlos a terminar con el himno antioqueño y a la salida del auditorio recordarles que a mano derecha estaremos haciendo entrega del detalle que les tenemos preparado para el día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos.
bien. De nuevo, muchas gracias y buena tarde para todos.